Ya, también tenemos las inversas, que es cuando juntamos la A, las vocales con la M. Entonces, si juntamos la A con la M, es como de hambre. Si juntamos la E con la M, es de empleo, alguna herramienta. Si juntamos la I con la M, es si juntamos la O con la M, es om. Si juntamos la U con la M, es um. Y de esta manera son las inversas, que también es parte de nuestro fonema M. Ahora, con ayuda de un familiar en casa, vamos a hacer estas tarjetitas con cartulina, con hojas de reciclado, con hojas de colores, con lo que tengamos en casa. Vamos a hacer esta tarjetita. Vamos a hacer la M mayúscula con nuestros tres cerritos y la M minúscula, que son nuestros tres bastoncitos. Y vamos a hacer también las vocales, mi A mayúscula y mi A minúscula, ¿sí? Para que juguemos a los dictados, para tener una dinámica y aprendamos a tomar dictado del fonema M. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a jugar? Nuestra manita nos va a decir, ok, te voy a dictar el fonema ma, y yo, pero en mayúscula. Entonces yo voy a buscar mi M de mis tres cerritos, así, y mi A, esa que parece una casita con su puertita. Entonces cuando yo la junte, mi M con la A suena ma. Dice ya ahí, yo voy a tener mi primer dictado. Voy a tener mi ma. Después mi mamita me va a dictar otra cosa. Me va a dictar ahora la mi, pero en minúscula. Entonces yo, alumno, voy a buscar mi M de mis tres bastoncitos y la vocal I en minúscula. ¿Sí? Entonces acá las tengo, las junto y ya tengo mi segundo dictado, que es la mi. De esta manera sigo haciendo. Mi mamita me dicta otro, me dicta ahora con minúscula. Me va a dictar la mo. Voy a buscar mi M, mis tres bastoncitos, y voy a buscar la O. Cuando la junto, entonces yo digo mo. Ya hice mi tercer dictado. De esta manera voy a aprender la lección. Voy a practicar mi gramática, mi pronunciación y mi dictado. Así que este material nos va a servir también para el curso de ortografía y dictado. Esto lo vamos a hacer en casa, a manera de juego, de compartir con la familia. Y de esta manera aprendemos todos. Esto ha sido la sesión de hoy. El video, el aprendizaje, vamos a practicarlo en casa, vamos a seguir cuidándonos mucho, no salir a la calle, lavarnos las manitos, protegernos y cuidarnos mucho, mucho, porque nuestra salud es muy importante. Ya, ahora en la plataforma vamos a ver las tareas y las vamos a hacer. Me la envían por foto, también me pueden enviar videos cortos del dictado, de este dictado, que hagan con su mamita, su papito. Esto ha sido todo por hoy, los quiero mucho, pórtense bien, cuídense, chau chau.